La ex senadora de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, habló con el programa de Fox News con Tucker Carlson sobre las declaraciones que dio Victoria Nuland, en los cuales admite que hay bioagentes no seguros en Ucrania, respecto a que en las últimas horas las tropas rusas se hicieron al control de estos laboratorios químicos y fueron exhortados a dar explicaciones sobre este tema por parte de la portavoz de la Cancillería, María Zaharova. Extremadamente preocupada, como deberían también de estar los estadounidenses y todo el mundo. Realmente no se puede exagerar. En primer lugar, ella no dijo que no cuando Marco Rubio le preguntó si habían armas biológicas o químicas en Ucrania. Así que si las hubiera o las hubiera, obviamente esto sería una violación de la Convención de Armas Biológicas. Número dos, ella o ellos categóricamente han estado tratando de ocultar esto, ya que los han expuesto, los descubrieron, en lugar de decir, oye, sabes que es una emergencia crítica, es una crisis. Tenemos estos patógenos en medio de una zona de guerra, no solo en un lugar, sino entre 20 o 30 laboratorios en Ucrania. Tenemos una crisis global. Vamos, actuemos de inmediato. Así es como reaccionaría un líder responsable dado la crisis en este momento. La ex parlamentaria expresó su preocupación y expresó que asimismo deberían de estar los ciudadanos de los Estados Unidos, incluso del mundo, pero fue muy sincera al aseverar que no hay que exagerar en este tema. Aclaró que cuando ella fue preguntada por el senador Marco Rubio, nunca dijo que no sobre la existencia de estas armas biológicas, pero también aseguró que si las hubiera, esto sería una violación de la Convención de Armas. Pero en lugar de eso, su respuesta al senador Marco Rubio fue inmediatamente comenzar a señalar con el dedo. Vamos a comenzar de manera preventiva el juego de la culpa en el caso de que algo le suceda a estos patógenos y quién sabe lo que está pasando en estos laboratorios antes de que suceda algo malo. Solo di que sabes que son malos, son los responsables de esto. Es el colmo de la irresponsabilidad su respuesta a esto. El hecho de que ellos están encubriendo el hecho de que no están haciendo realmente lo que deben de hacer, porque sí. En medio de sus declaraciones, Tulsi Gabbard afirmó que ellos han tratado de ocultar esto y luego de ser expuestos ante el mundo y haber sido descubiertos, criticó Tulsi Gabbard el hecho de no haber dicho la verdad por parte de las autoridades norteamericanas y las autoridades ucranianas. A menos que esta guerra en Ucrania termine ahora mismo, termine esta noche, nos enfrentamos a una certeza muy real de que uno o más de estos laboratorios se verían comprometidos. Se violará y no solamente la gente de Ucrania se verá afectada. Podríamos enfrentar otra crisis global cuando observes un patógeno que podría liberarse. Acabamos de pasar por esto con un COVID, no podemos haberlo olvidado. Dando un ejemplo de que un verdadero líder hubiera dicho la verdad sobre este tipo de armas biológicas para actuar en medio de la guerra. Y según la ex senadora, en vez de tomar decisiones serias, Nuland y Marco Rubio comenzaron a señalarse con el dedo sobre lo que pudiera pasar con estos laboratorios que podrían quedar en poder de las tropas rusas. Y de paso, sobre las acciones que se emprendan con ellos, se podrían ver personas de Ucrania afectadas en medio de la guerra con Rusia. Y el mundo podría haberse abocado a una nueva crisis global, exclamando que esto sería perjudicial ya que habríamos pasado por los tiempos más difíciles del COVID. Y esto, aseguró Tulsi Gabbard. Se refirió a qué se debe hacer con los laboratorios. Y respecto a la pregunta que le hizo Tucker Carlson, ¿qué opina sobre la zona de exclusión aérea? Esto exclamó la ex parlamentaria. El pueblo ucraniano empeoraría las cosas. No va a ayudar al pueblo americano y empeorará las cosas. Aumentaría drásticamente esta crisis y pondría a nuestros pilotos directamente contra los pilotos rusos, poniéndolos en un conflicto de guerra con Rusia. La otra potencia nuclear armada está empujándonos hacia este borde de una catástrofe nuclear y una guerra nuclear ante el mundo. Irak, Libia, Siria, la lista sigue y sigue. Tenemos que aprender de estas lecciones y que detengan esta locura. En breve, más información aquí en Noticias de Última Hora. Si son nuevos en nuestro canal, los invitamos a suscribirse, en activar la campanita roja de notificaciones y a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia.